identifiqué un encuentro de investigación, específicamente en el área de comunicación social, en este caso ALAID lo organiza a nivel Latinoamérica. En el encuentro participaban muchas universidades de países como Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile e incluso Estados Unidos y España. Me llamó mucho la atención también los temas que se abordaban en esta área, específicamente en comunicación digital, en el tema de la línea comunitaria, en los ejes también temáticos de periodismo, multimedia y un poco las tendencias también de la comunicación y género. Teniendo en cuenta pues ese tema, lo reconocí, me presenté a la convocatoria a principio de año, cumpliendo pues con los requisitos que exigían y pasé la propuesta. Viajé a Ciudad de San José, en Costa Rica, me encuentro con gente muy amable, querida. Al ser costa, pues es muy tranquilo, una ciudad pequeña, donde evidentemente pues hay una riqueza multicultural maravillosa, sus gentes, sus culturas, sus tradiciones, y pues precisamente eso se hizo que fuera la experiencia mucho más sencilla y fácil. Hay que decirle sí a los retos internacionales porque definitivamente viajar te cambia la mente, viajar implica nuevo conocimiento, aprender, moverse. Pienso que a nivel personal y a nivel profesional nos aporta muchísimo. La cultura en sí es una buena estrategia pedagógica para aprender nuevas lenguas, nuevas costumbres, para aceptar al otro, para reconocer otras realidades que no solamente conocemos a través de un medio de comunicación o una red social, sino que también el contacto directo te permite eso. Entonces, yo invito a toda la comunidad agustiniana a que participe en las próximas convocatorias, a que nos movamos, a que nos demos a conocer. Una experiencia en lo personal que me pareció maravillosa fue que en inmigración, cuando presenté mi pasaporte, me decía el personal, qué bonito que Colombia está exportando también academia. Entonces, que no solamente seamos docentes, administrativos, estudiantes, sino en general la invitación es a que nos abramos nuevas puertas del conocimiento. Algo que me llamó mucho la atención, que se destacó en el evento, es que la información es el nuevo petróleo, tiene un valor incalculable. Entonces, el hecho de que investiguemos, que generemos buenos contenidos, comienza a capitalizar. Y con el tema de la economía naranja y con todo el impulso que se le busca dar, siento que el programa de comunicación social y en general es buscar nuevas aperturas a través del mundo digital, a través de narrativas, crónica, diversos géneros periodísticos para llevar nuevos conocimientos y para movernos en esta nueva cultura que está emergiendo, sobre todo en el campo digital. Que a tan solo un clic pueden buscar oportunidades, que reconozcan cuáles son los temas de su interés, cuál es el país que les gustaría conocer, que miren en el mapa y que sencillamente gestionen, busquen cómo generar una propuesta y lo hagan. El único riesgo es el miedo. El resto es que conozcas lo que quieras. Me pareció pues muy, muy bonito porque la institución, y agradezco mucho a la agustiniana que nos haya dado esta oportunidad, porque por ella es que yo logré gestionar y moverme y conocer y obviamente aprender más, llevar a mis clases esos conocimientos que adquirí en un país que no conocía. Entonces pues agradecer. Identifiqué oportunidades para publicar, sé que en ese encuentro pude reconocer que hay muchas convocatorias que tal vez pues al no poderse encontrar mucho en la red, entonces traje algunos contactos para que en próximos proyectos yo pueda mirar y aplicar para poder publicar. Traje, digamos, en puntualmente esos contactos para poder gestionar en próximos desarrollos. Gracias.